El censo socioeconómico a las FARC reveló que más de 80 integrantes de este grupo son extranjeros. Principalmente Venezuela con 54 personas, Ecuador con 16 personas, Brasil con 8 personas y en menor medida Chile, Argentina, Holanda, Panamá, República Dominicana y Francia entre 2 y 1 persona. 10.015 miembros de esta organización en tránsito a la legalidad fueron encuestados, revelando cifras importantes. El 54% tiene al menos un hijo. De esta, la distribución por cantidad de hijos, encontramos el 86% que se con mayor frecuencia entre 1, 2, 168 mujeres que corresponden al 7.2% manifiestan estar embarazadas. De este grupo, el 77% recibe atención prenatal o está recibiendo atención prenatal. Tenemos en la distribución edades de 17 hasta 43 años en condición de embarazo. El número total de guerrilleros que arrojó este censo socioeconómico es de 10.015 guerrilleros que participaron en este proceso y se dividió en tres categorías. 55% de la población son guerrilleros, 29% milicianos y 16% privados de la libertad. Según los datos entregados, el 77% de guerrilleros son hombres y el 23% mujeres. El censo socioeconómico fue presentado en la Universidad Nacional con asistencia de Ignacio Mantilla, rector de esta institución, Joachim Mitroti, director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, y Pastor Alape, miembro del Secretariado de la...